Señor Gladys, buenas noches para el Canal 19 desde Alerce Histórico. ¿Reelecta de nuevo? Sí, reelecta. Ya. ¿Usted gustosa, me imagino, o la Pobla lo pidió y usted a la mala, así, o usted quería ser presidenta de nuevo? Bueno, en realidad el cargo de presidenta es una gran responsabilidad. Sí quería en el contexto de que empezamos a realizar algunos planes de trabajo. Y este año vamos a cambiar un poco la metodología, vamos a hacer una asamblea por ahí por octubre para hacer el plan de trabajo el 2011. Y ahora vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, queremos terminar nuestra celebración de la fundación de la población. ¿Cuándo va a ser esto? Estamos comenzando, en julio empezamos con una brisca, ahora queremos hacer una exposición de pintura aquí, ya tenemos contactado o algunas, iniciamos las conversaciones con la Casa de Bosque Nativo, Galería Bosque Nativo de Puerto Vara, para montar aquí una exposición, ahí vamos a hacer, el acto oficial. Después queremos continuar con una actividad para los niños. Ya tenemos algunos contactos. Ojalá este año nos resulte alguna organización de niños que hemos visto que les gusta la pintura, el teatro, música. Ahí estamos viendo en qué lo vamos a enfocar. Y lo otro es de seguir trabajando lo que ya estábamos en un coordinador de junta de vecinos con respecto a la salud, ahora con la educación y el otro tema que siempre nos ha quedado pendiente es los jóvenes. ¿Ya? Por situaciones que han ocurrido últimamente con los jóvenes, queremos convocar a los jóvenes a una reunión ampliada y presentar algunos lineamientos de trabajo. Sabemos que hay muchos jóvenes que estudian y que tienen algunas habilidades artísticas, de ayuda a la comunidad. Y pensamos que sí, que podemos hacer un buen trabajo acá en la Junta de Vecinos. Señora Gladys, también se conversa ahí en fuera de cámaras con algunos dirigentes vecinales de la ciudad, de Comuna Puerto Montt, que tienen la intención, de hecho el Alerce Histórico está pensando eso, de proponerle la posibilidad de que usted sea candidata a la Unión Comunal de Puerto Montt en la renovación de este año. ¿Ha pensado eso? ¿Usted lo ha visto como una posibilidad? Porque usted es integrante actualmente, pero integrante del directorio después de una crisis que hubo ahí, sí, con un directorio. Ahora sería como ya una candidata oficial de un número, creemos, importante de juntas de vecinos de Alerce y de otros sectores. ¿Usted está como pensando la posibilidad que sería bien importante igual para Alerce tener a alguien ahí en la Unión Comunal? Bueno, hay que ver varias cosas, ¿eh? Yo creo que no es llegar y decir, claro, vamos a la elección de una unión comunal. Estamos en ese proceso de ir terminando un periodo. Yo tengo que decir la verdad que en realidad no soy elegida por voto popular, como fueron tres integrantes que son actualmente de la unión comunal, que es la señora Luisa Gatino, Mancilla y el presidente Ronnie Torres. Debido a una crisis que hubo ellos cuando se asumieron, el directorio renunció y bueno, nosotros no queríamos, yo al menos no lo vi como una buena posibilidad que se volvieran a hacer elecciones, teníamos que seguir con la gente que estaba, se ha trabajado. Quizás yo no me he entregado mucho en el rol como primer director a la Unión Comunal, siempre lo vi que había que empezar acá en Alerce, tiene una dinámica un poco distinta a lo que es Puerto Montt. Acá nosotros trabajamos más unidos y en las buenas y en las malas nos hemos ido como consolidando como un coordinador. Tenemos nuestras discusiones y al fin es por un bienestar y una mejor calidad de vida y una mejor relación entre los vecinos. En Puerto Montt la cosa es más compleja. No estaría, diciendo que no. No estoy tirando las cosas con elástico, pero tengo que evaluar bien primero. Pero ¿no le parece a usted que debería haber una unión comunal que tenga más sintonía con los sectores como los nuestros, como es Alerce, por ejemplo, y que no tuviera, porque normalmente tenemos diferencia con la unión comunal en algunos minutos? Entonces, si se supone que es la organización madre de todas las juntas de vecinos de la comuna, debería haber más sintonía, o sea, más trabajo en terreno con los sectores y no estas diferencias que se producen normalmente en algunos momentos. Sí, yo tengo mi visión distinta a lo que plantea Ronnie.
eso no quiere decir que estamos en una pugna por el poder, no. Tengo mi visión distinta y lo hemos discutido bastante en directorio. Y yo creo que hay que estar más en sintonía con las necesidades de la gente. Si hoy día, por ejemplo, quitan las micros amarillas que afectan a 2.500 estudiantes, sobre todo que son niños, la Unión Comunal tenía que haber sacado ya una declaración pública así y hizo facto. Entonces, ahí yo veo que hay como un retraso en las opiniones con respecto a lo que le afecta a la mayor parte de la gente. Si tenemos problemas, por ejemplo, de venta de bebida alcohólica, tenemos que tener una actividad acorde con la situación o exigir al Consejo de que, bueno, pongámonos de acuerdo, hagamos un criterio común cómo podemos enfrentar el problema de la venta de bebida alcohólica en nuestras poblaciones, por ejemplo. Acaban de aprobar 700 patentes nuevas. Sí. Sin embargo, quedaron afuera también otro tanto, o sea, es un problema bien complicado. Sí, es un problema complejo porque también hay que pensar que por ello el municipio se empieza a financiar, pero hay que ver hasta dónde es eso discutible. O sea, hay que ver más en el fondo y hay que ver con el municipio ya de tener acordes de una política más fuerte. Yo en ese aspecto yo creo que hay que verlo en una visión más global. No una forma más individual que ataquemos esto como unas cosas parches, porque al final uno se desgasta y ve que después hay disposiciones como la que acaba de decir yo, que uno lo deja, oh, ¿qué pasó aquí? Entonces, y si hay alguna contradicción con lo que plantea el municipio, yo creo que hay que discutirlo. Yo pienso que todos los temas, aquí no se trata de hacer una confrontación, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión. El tema es cómo nosotros enfrentamos en conjunto, pese con la diferente opinión, enfrentar en conjunto para un bien, para el bien común. Y ese bien común hay que pensar sobre todo en las nuevas generaciones que tenemos que dar el ejemplo. O sea, esa es la parte que yo creo democrática que hay que acentuar en cada reunión. Y en esto de exigir a la autoridad, pero también ser una más positivo de las cosas y con la gente en constante participación, yo creo que se pueden lograr bastantes cosas. Si bien es cierto, la Unión Comunal ha tenido un rol durante este tiempo más definido frente a algunas cosas, yo creo que si hay insuficiencia es por lo acontecer, no todo, nadie nace sabiendo, ¿no? Y nosotros no somos unas personas que estamos con un sueldo, que estamos viviendo de eso. Si bien es cierto, el municipio financia o subvenciona a la Unión Comunal, hay otras cuestiones que tienen que ver como iniciativa propia, no siempre depender de un subsidio. Y eso es un desafío, yo creo, también para la Junta de Vecinos de cada sector, de ver cómo nosotros administramos nuestros locales, cómo lo hacemos mejor a la comunidad. ¿Ya? Y las deficiencias que hay para los proyectos, por ejemplo, un ejemplo nomás, o los proyectos que hay, por ejemplo, para mejorar las calles o para construir subcomisarías, en fin. O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en que eso se funcione y que sea más expedito? No esperemos tantos años para que nos resuelvan un problema que a lo mejor es cosa de poner una firma nomás. ¿Ya? Y el generar los recursos. En cada persona yo creo que tiene que haber una forma de motivar eso, o sea, ¿cómo lo podemos hacer? No me gusta a mí eso de andar tirando la mano siempre. Yo creo que en ese aspecto tenemos que ser un poco autónomos, porque si hay municipios que no financian su comunal, entonces no habría trabajo vecinal, y eso no puede ser. O sea, las uniones comunales podrían replicar un poco la forma como se autofinancian las juntas de vecinos. En Alerce, por ejemplo, donde las juntas de vecinos son muy movidas, pero no tienen un financiamiento, aquí no hay financiamiento en las juntas de vecinos. Claro, por ejemplo, sería una de las cosas, o por último, cómo ponernos de acuerdo, por ejemplo ahora, con los proempleos, ¿ya? De cómo emocionar cada lugar de las sedes sociales, ya que cuando se deteriora, qué sé yo, es un punto negativo para el sector, para el municipio, para todo. Entonces, con los proempleos le estamos haciendo un servicio a la comunidad y a lo mejor empezamos a intervenir y los mismos vecinos que están trabajando ahí se comienzan a dar cuenta que en realidad eso cuesta, hay que mantenerlo y a lo mejor cuidan más sus propias sedes.
a lo mejor se integran más. Yo creo que de todas maneras hay que ir.